Fear nothing, said the angel. Let nothing. Zayn, Wyan, James y Barry son cuatro influencers que viven en una mansión y que autonombran Bro House. Dentro de esta hay fiestas a cada momento y todo esto es grabado para subirlo como contenido al internet. El cuarteto dice que no tiene límites, que para ellos no hay fronteras y que su vida es solo diversión. Pero esto resulta no ser del todo cierto. Y es que, al ser superficiales, sienten temor de que pronto estarán llegando a los 30 años y pensando en que al pasar esta edad dejarán de ser relevantes para la audiencia, es que sienten que deben llevar más allá sus ideas para que el contenido nuevo las ayude a llegar a la meta de 5 millones de seguidores. 5 días antes de Navidad, los influencers están conversando y bebiendo algunas cervezas cerca de un puente. Barry, quien se encarga de grabar los videos, se nota un tanto contrariado por el tema que los tiene allí. Y es que resulta que Zayn sabe que en dicho puente muchas personas con problemas o situaciones desesperantes acuden para lanzarse desde lo más alto. Los chicos creen que esto se trata de una cruel broma cuando en eso ven a una persona vestida con traje y corbata que se posa en la cornisa del puente. Lo inevitable sucede y queda grabado por Barry, quien inmediatamente después menciona que no pueden subir esto al internet. Pero Zayn, quien solo piensa en suscriptores, le dice que seguro ganarán 1 millón de vistas en un día. Al día siguiente, una fiesta se desarrolla en la Bro House. Como es común, los excesos y los actos locos están presentes. Y aunque aún continúan las diferencias entre Zayn y Barry, este último acepta que se publique el video. Entonces, el DJ de la fiesta pide una cuenta regresiva para el estreno del mismo. El video es estrenado y la reacción de los presentes, como era de esperarse, es de un total rechazo. Comienzan a abandonar el lugar ante la incredulidad de los influencers, quienes solo observan cómo los suscriptores comienzan a bajar. El siguiente día reciben la visita de personal de un patrocinador que tienen y les retira la publicidad, incluida un auto Lamborghini. Los chicos están desesperados. Barry tiene la idea de hacer un video ofreciendo disculpas, pero creen que esto lo sepultará más y entonces deciden usar una campaña para ser inclusivos llamada No Homo, que lo único en lo que les resulta es en burlas de unas chicas que se encuentran por la calle. Entonces, Barry propone que regresen a realizar videos simples con cosas divertidas como en el pasado. Y como están en vísperas de Navidad, deciden ir al centro comercial a comprar regalos y grabar un video. Al llegar, notan la Villa de Santa, en donde los niños saludan a Papá Noel y se pueden tomar la foto, por lo que deciden irrumpir haciendo alboroto y realizando bromas y comentarios ofensivos a las personas que trabajan como elfos. Uno de los trabajadores dice que llamará a seguridad, pero estos lo ignoran y Zayn llega hasta donde Santa y en forma burlesca baila una especie de twerk hasta que el Santa molesto lo empuja y le menciona que tendrá lo que busca. En eso la seguridad llega y los chicos huyen del lugar. Por la noche, de vuelta en la casa, descubren que su plan los ha empeorado y es que los comentarios para el nuevo video son de desprecio, diciéndoles que han caído más bajo, burlándose de personas que solo hacían su trabajo. Wyatt, molesto, busca cervezas en el refrigerador, pero al no ver, decide bajar al sótano donde guardan las cajas. En este lugar, al abrir el refrigerador, nota que hay una cámara y vemos cómo de espaldas es atacado por el Santa del centro comercial y este le gira la cabeza únicamente con sus manos y termina con él. Al mismo tiempo, los chicos reciben una llamada de un agente policial ya que están en una investigación. Y aunque estos creen que es por la broma del centro comercial, la detective les revela que el Santa que grabaron es un impostor,
y que es buscado por ellos, ya que se trata de un psicótico que en su haber colecciona crímenes violentos. En eso, en su canal de YouTube, suben un video y ven lo que acaba de suceder con Wyatt, al igual que todos sus espectadores. Las vistas comienzan a subir con comentarios como qué excelentes efectos especiales. Cyan asume que es una broma de Wyatt y que la llamada también es parte de la broma, por lo que se dirige al sótano. Por su parte, James y Barry, que se quedan en la computadora, abren un link que subieron a su canal y en este ven la leyenda del origen de Santa, el cual lo explica como un dios pagano de la naturaleza que acababa con las personas que se portaban mal, que vestía pieles de animales y tenía el rostro pintado. Pero con el paso del tiempo, los cuentos hacia los niños lo fueron convirtiendo en lo que conocemos hoy en día. De regreso con Cyan, él llega al sótano pero no encuentra a Wyatt, por lo que sale al patio. Aquí se encuentra de frente con el Santa malvado, quien fácilmente lo somete y lo amarra con una extensión de luces navideñas conectada a la electricidad. Lo arrastra unos metros y lo arroja a la alberca. Por el cortocircuito, la electricidad falla en la casa y ahora está completamente a oscuras. James llama al 911, pero estos dicen que mandarán una unidad, pero no como emergencia, pues es sabido que son unos bromistas. Entonces, temerosos y armados con un cuchillo, James y Barry deciden irse de la casa. Pero al salir por la puerta principal y antes de abordar su auto, son atacados desde la azotea con una ballesta. El Santa malvado logra herir a Barry en una pierna, mientras que James recibe dos flechas y no logra sobrevivir. Arrastrándose, Barry ingresa de nuevo a la mansión y cierra con candado la puerta. Escucha los pasos de Santa Claus asesino por el techo, cuando observa que cae polvo por la chimenea. Entonces, pensando que esta será la entrada del Santa, se acerca para impedirlo. Pero lo que recibe es un chorro de gasolina, con la cual se moja su ropa. Posteriormente, a eso vemos cómo el Santa Claus enciende un fósforo mismo que comienza con el fuego. Barry, incendiándose y lleno de adrenalina, corre de esta forma hasta llegar a la alberca. Mientras, la computadora nos muestra que el canal por fin ha llegado a los 5 millones de suscriptores. Al siguiente día, la policía ha llegado a la mansión y vemos el arribo de la agente que les había llamado por teléfono, quien descubre un árbol de Navidad decorado por el asesino con pedazos de los cuerpos de los chicos. El capítulo termina con un Santa Claus de un centro comercial subiendo a su auto después de su jornada laboral, mientras todo es observado por el Santa malvado, quien cierra con una risa. Si el video te gustó, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ayúdanos compartiendo el video por todas las redes sociales para que más gente se pueda unir a esta comunidad. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias por llegar a este punto. Nos vemos en un próximo video. Bye.